Buenos días. Estamos muy contentos de estar ante estas cámaras que nos tras, transportan hasta tu hogar. Eh, estamos en el su programa Unidos en el amor de Cristo. Soy su hermano Cruz Armendaris. Gracias a este canal 38 que ha sido una gran bendición para mi ministerio y para mi vida, así como para la tuya. Nos acompaña ahora este y también un gran amigo con mucho gusto lo presento Aarón de la Hoya. Amén. Dios les bendiga amada familia. Saludos amigo y servidor, Aarón de la Hoya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario en el cual nos vayamos vayan a ver. Estamos felices, contentos y gozosos de poder estar en este día acompañando de Pastor. Bueno, pues muchas, muchas gracias a todos ustedes que nos han seguido estos cuatro programas de jerarquías. Y en esta ocasión, el tema eh, para cerrar con broche de oro también es a, 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 aportando de la jerarquía, pero se llama Obedeciendo a Autoridad. Y a lo mejor estas dos palabras ya más o menos te marcan cómo vamos a ir. Sin embargo, no es lo que pensamos como desde el primer programa. En esta ocasión estamos viéndolo desde otro punto de vista. Y pues está centrada eh, este, este estudio, esta, esta clase está centrada en Lucas 22, 35 al 38 y Lucas 10, 17 al 20. Vamos a orar. Padre. Te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos y rogamos que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, tocando los corazones de todo el televidente, tocando aquellas almas perdidas, Señor, tocando aquel enfermo, Señor, tocando aquel necesitado, Señor, de ayuda, de oración, de amor y misericordia, Padre. Te pido y te ruego que seas tú y no yo, Padre, el que hable, que seas tú y no Aarón el que hable, Señor, y podamos transmitir esa visión que tú tienes para la gente que nos está mirando en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues un gran saludo. Si, si tienes amigos, si tienes... A hijos que no obedecen, que no aceptan la autoridad, haz el favor de hablarles, ¿verdad? Y decirles que estaba en Canal 38 una clase acerca de eso, a ver si ven la vida diferente, porque Dios tiene algo de bendición para sus vidas. Un saludo a todo aquel que está en el hospital y nos está mirando, un saludo a todo aquel que está en prisión y nos está mirando, a los que están trabajando por ahí, donde tengan una pantalla, una, un screen de, de, la, de la computadora, ¿verdad? nos pueden estar mirando ahí y hasta donde llega esta señal, ¿verdad? A través de internet, eh, Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces y todos los demás condados, ¿verdad? Que hay por ahí alrededor, como dicen en México, áreas circunvecinas. Bueno, eh, vamos a empezar con, con la primera primer, um, lectura que está en Lucas. 22.35 al 38, si nos comparte hermano Aarón. Amén. Y dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, ahora pues, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y, contan, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo: Basta. Basta. Bueno, eh, estamos, estamos viendo algo, una plática entre alguien que, que el Señor eligió y alguien del cual, de los cuales hablamos la semana pasada, el lunes pasado, y, y el Señor. Um, Dios me trae aquí un recuerdo, ¿verdad? Acordándome que, que si tienes problemas para obedecer cualquier autoridad y sientes tú de parte de Dios que necesitas oración por ello, nos llames, estamos orando detrás de cabina. 915-532-8518 es el teléfono a llamar, 915-532-8518. Y también me recuerdo ahorita que si hiciste una promesa en el Teletón y no has podido cumplir y ahorita puedes, y si, si el Señor te está poniendo en tu corazón, que, que des tu donativo a Canal 38, también llama al 915-532-8518 para que lo mandes, para que ellos te digan cómo, cómo mandarlo. Ahí está la hermana en el teléfono deseosa de darte las indicaciones necesarias bueno este acuérdate para oración 9155328518, y cinco y y acuérdate que les he estado pidiendo que, que nos hablen para que den algún testimonio de cómo dios este les contestó en estos cuatro lunes a cualquier oración que ustedes hayan tenido bueno vamos a, a seguir adelante hermano aarón cristo pregunta y confronta a los 70 enviados ¿Verdad? Este, está bien fácil. Les, les pidas pues a sus discípulos, ¿verdad? Les está diciendo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Fíjate, los está confrontando. Yo me imagino como cuando mandas a tu niño al kinder y le echas el lonche. Y te reclama el niño que por qué no le echaste algo de comer. Dice, oye, pues te faltó algo si te, te mandé con lonche, te mandé con un sándwich, te mandé con un burrito, ¿verdad? Lo que le des a tu hijo. Y, y yo creo que así estaba la situación. Jesús los confronta. Dice, te faltó algo. A mi lado te faltó algo. Y yo he escuchado muchas veces que hay necesidades. Y, y no quiero que, que digas, oye, hermano, eres injusto. Pero en Cristo, ¿te ha faltado algo a ti? Tú que me estás mirando ahí en la televisión, ¿te ha faltado algo en Cristo? Entonces no estás con Cristo, si te faltó algo. Porque aquí, aquí esto es para nosotros hoy en día, lo actualizamos, lo hacemos update y nos está confrontando a nosotros mismos. Sí, sí, sí. ¿A mi lado te ha faltado algo, Cruz? ¿A mi lado te falta algo, Aarón? ¿A mi lado te falta algo? Entonces tenemos que responder, nada, Señor. Pues si ponemos a, a vernos. Lo que pasa es que somos ambiciosos, queremos más, ¿verdad? Me decía mi esposa, estás logrando algo que tenías un sueño, lo estás haciendo realidad. Claro, me está costando mucho trabajo, pero ahora quieres más, no sabes lo que quieres, así me dijo. En otras palabras, Jesús les está espetando por lo mismo. A poco quieren más? Les faltó algo, no les falta nada. Oye, hermana que me estás oyendo, ¿eh? ah, bueno, aunque hay hermanos también iguales, ¿les falta ropa? No porque no se la pongan, porque siempre están con que van a comprar ropa, sí o no. Y le dice el esposo, ¿te falta algo? ¿Está el guardarropa lleno? Hasta quiere hacer un yard sale para hacerle campito ahí al closet porque ya no le caben los zapatos. Uno tiene un par de zapatos por año, ¿verdad? Y, y las mujeres tienen un par de zapatos por año guardado. O sea, imagínense 40, 50 pares de, de zapatos ahí guardados. Y, y es lo que sucede, porque no estamos a gusto con lo de nosotros. Pero más allá de comprender las palabras del Señor, Jesús les está diciendo, al recibir indicaciones nada más, obedezcan. Se trata de obedecer la autoridad. En la, en la primera clase, hace uh, tres, tres lunes atrás, hablábamos de que simple y sencillamente tenemos que obedecer esa autoridad que viene del cielo debe de ser obedecida dice en el 36 22 36 lucas 22 36 para el que acaba de prender la tele y les dijo pues ahora el que tiene bolsa tómela y también la alforja y el que no tiene espada venda su capa y compre una a mí me encantan los cuchillos a mí me tendría que decir el señor ya no compres espadas así <laughs> me encanta pero por qué lo está diciendo Aarón? No, porque previo entrar ahí debemos entrar en contexto, porque justamente eh, Jesús sabía que ya eran las últimas horas que iba a compartir con ellos. Entonces, para poder entrar, ellos anteriormente habrían dicho: Bueno, si nos mandases y no nos hizo falta nada, hoy, ¿por qué si sí nos está solicitando que vayamos preparados? Y justamente con estas cosas que más adelante vamos a, a desarrollar, el, el qué significa. Más sin embargo, creo que enfocándolo a lo que es la autoridad. Es que aquí sí es necesario entender, bueno, no, no me corrigió incluso antes de el obedecer, obedecer. A, a quien está en este caso al mando, que en este caso es, es, es Jesús plenamente, porque ellos no sabían lo que estaba por acontecer, Jesús sabía lo, a la, que ya estaban las últimas horas para, para el cumplimiento, y justamente aquí lo está diciendo, y me encanta la conclusión, pero llegaremos a su punto ahí. Entonces, aquí lo, lo que nos corresponde cuando hay una jerarquía, que fue el primer tema cuando abrieron esta, esta serie de, de enseñanzas, y hoy la autoridad es que tenemos que obedecer sin cuestionar. Sin cuestionar. Para que pueda haber realmente. Y después vamos a, a tener el entendimiento del por qué fue. Fíjate, hay, hay algo que yo, Aarón, eh, no batallo, pero les digo al, a, a mis compañeros de trabajo: nada más obedezcan. Tengo un hijo. Nada más un hijo varón y trabaja conmigo. Y él es el, el, el mero mero ahí, hasta, hasta a mí me manda a la casa. Y le digo a él, nada más obedece me. Dice, no, pero ¿por qué explícame? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por qué lo quieres hacer de esta manera? Y le digo, nada más obedece no, no hay tiempo de que él lo capte. Lo que yo quiero es nada más transmitirle la orden y que él obedezca. Así con todos. ¿Por qué? Porque yo ya tuve semanas de insomnio planeando cómo hacerlo y llegué a la conclusión de que por ese camino y de esa manera íbamos a lograr la meta y lo más rápido posible era por ahí. Entonces, cuando tú pides cuentas a tu autoridad, tú estás diciendo, no eres tan sabio, ¿por qué te tengo que obedecer? Y muchas veces creo que también puede entorpecer el llamado, el propósito, si se le da una explicación, muchas veces tienes que... Ir y enfrentar y obedecer lo que se te ha llamado ahora sí literalmente a hacer para que puedas este, cumplir lo que la persona ha hecho, bueno, enfocándolo al ámbito laboral. O sea, si les da la, la explicación detallada, a lo mejor en el camino lo pueden entorpecer y echar a perder. Entonces, en, en ese momento, junto con Jesús, si él decía exactamente con peritas y con manzanas, porque era necesario así explicarles ellos eh, en la última cena no hubiera podido haber pasado el cumplimiento de lo que pasó y sucedió. Entonces sí, hay tiempos que obviamente hay momentos que como jefe, como pastor, como líder, eh, en este caso como Jesús, que tienen la oportunidad de explicar las cosas, pero hay momentos en que únicamente se da la orden y se tiene que obedecer. Amén. Y sobre todo, sobre todo, eh, Aarón, comentando acerca de eso. Sobre todo esto, Jesús había un, tenía un porqué Amen. y nada más tenía que llegar al cumplimiento de esa orden. Y, y, y yo entiendo también a, a los elegidos, a los discípulos, les llamo elegidos porque quiero que quede bien claro que Él los eligió, Ajá. no se eligieron ellos mismos. Yeah. Y, y esto lo vimos también en la, en la primera clase, pero lo, lo más importante es que Jesús tenía un porqué. Y ellos tenían nomás que obedecer. Eh, a veces queremos entender de más. Yo soy una persona que, que no habla mucho inglés. Para poder yo hablar una palabra correcta tengo que comprenderla. Cuando me dicen el significado y cómo se usa, entonces ya la puedo usar. Si no, mi mismo intelecto se niega a pronunciarla. ¿Por qué? Porque no sé qué quiero decir y tengo miedo a hacer el ridículo. Entonces yo pienso que a veces... Creemos que estamos en una situación ridícula o absurda, por eso no queremos obedecer. Y la autoridad no se discute. Yo quiero que entiendan esto, hermanos, hermanas, en <laughs> las iglesias. La autoridad de su pastor no se discute porque la puso Cristo. Amén. Amén. Y, y <laughs> me da risa por eso, hermanas. La autoridad de su esposo no se discute yes. porque la puso Cristo. Y, y me dio risa porque soy hombre y van a pensar que soy machista. Bueno, pero cabe mencionar que cuando el hombre está en Cristo. O sea, a, porque es que sí, eso hay, iba pero aún así, aún en, en, así. en general el, el, el hombre es la cabeza del hogar. Aún así yo cual? creo que es, que es el respeto. Amen. El respeto, la obediencia te lleva a respetar y a tu autoridad. Definitivo. Fíjate bien, la obediencia te lleva a respetar la autoridad. No, el respeto sí. te lleva a obedecer. No es miedo, no es cuestión de miedo. Es al revés. Eh, el obedecer te va a dar un, un respeto. O, ahora, yo quiero que sepas lo siguiente. Los, los discípulos decían: Pues si primero no llevamos nada y teníamos que vivir por fe, ahora tú nos dices que lleves, pues ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y dice: Pues no te va a faltar nada, pero ahora sí llévate lonche. Ahora sí, agárrate este, con que te defiendas, ¿verdad? Eh, llévate una bolsa para que acumules. Porque él sabía que él ya no iba a estar con ellos, ya no iba a estar a su lado. Pero, Aarón, les dicen el 37, por, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos Porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento. O sea, no decían mentiras de Jesús, ¿verdad? Ahí estaba en la Biblia, hasta lo vemos en Isaías, ¿verdad? Se estaba, se estaba este, generando el cumplimiento de una profecía. Qué hermoso, cuando lo vemos desde esta perspectiva, desde este punto de vista, vemos lo hermoso de que se cumpla una profecía y al mismo tiempo qué doloroso para Jesús en su cuerpo humano en su forma humana saber. Fíjate bien, fue doloroso lo que pasó, pero yo creo que es más doloroso saber lo que te va a pasar. ¿Cuántas veces ayer ayer escuchaba una predicación del pastor Juan José Olivares? Que le decían, vas a ver cuando venga tu papá, vas a ver. Y él ya sabía a qué hora llegaba su papá. Y dice que se subía al techo de la casa a esperar que llegara y luego se bajaba hasta que le hablaran. No se iba a bajar antes. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Ese tiempo estaba sufriendo. Y yo creo que Jesús, sabiendo lo que le iba a pasar, estaba sufriendo. ¿Verdad? En su, en su cuerpo natural. Sí, porque sabemos que era 100% hombre y 100% Dios. Más ahí estaba cumpliendo la función de hombre y claro que, que había ese, ese, ese sentimiento. Y quería sobre todo dejar a sus discípulos preparados y, y capacitados para lo que estaba por venir. En el 38, Lucas 22, 38, dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas y Él les dijo, basta. <laughs> me encanta. Oye, yo, yo tengo una duda, Aaron. ¿por qué dos espadas si con eso tuvo? Les dijo, compren espadas, pues ¿cuántos eran? Y, y al último terminaron con dos espadas. ¿Hay algún significado que, que está oculto o es simplemente eh, la obediencia? No, mira, a, aquí vamos a hablar definitivamente que, que Jesús siempre habló en parábolas, de repente hablaba en sentido figurativo, en veces era claro, pero pocas veces decir las cosas de una manera tan abierta. Entonces, a mí me encanta cuando dice, entonces ellos dijeron, Señor, pero aquí hay dos espadas. O sea, y luego cuando él dice, basta. O sea, es como que, aún no has entendido después de lo que has pasado conmigo, de lo, después de lo que he platicado, hemos conversado, la intimidad que hemos podido tener, ustedes más que otras personas, ya aún no entiendes. Porque no se estaba refiriendo a la espada física como tal, porque obviamente él no, no iba por, por esa área, sino estaba hablando... En el caso hoy lo entendemos como en la palabra, lo que se te ha preparado, lo que se te ha capacitado, tengas con qué defenderte, porque iba a llegar un momento en el que realmente ibas a, a, a afrontar la realidad sin Él. Entonces, por ejemplo, aquí decían, este, aquí tenemos la, la espada, y es donde Él dice, basta, es que no estoy hablando de una espada física, sino realmente y entendemos en la palabra que la espada, ¿cuál es? La palabra del Señor. Entonces, yo, yo, yo ya siento pues un tono de ironía del señor. Ya, es que les está no diciendo, entiendes. prepárense. Yes, Nada más les está diciendo, prepárense. Y, y ellos encontraron dos espadas y se lo comunicaron al señor, ¿verdad? Sí, pues es es que, oh, my God, no están entendiendo. Y si vamos, por ejemplo, más o menos a, a, a qué refiere los otros puntos, pero ellos para más o menos entender a, hacia dónde va esta parte, lo que él quería referirse, es en la bolsa. La bolsa significa cuando las mujeres... Eh, ay, me duele la cabeza. La mujer saca, ahí están las aspirinas y sobre todo las mamás, ¿no? Ay, que es esto, ahí está la vaselina y está esto, y sacan y sacan y sacan siempre cosas. Es estar preparado. preparado. Vamos a, a figurar así rápido porque ganándole el tiempo. La alforja, ¿qué es la alforja? Viene siendo un saco de cuero que va dividido en dos partes. Sí. Entonces, tiene esto, al momento de cargar, si está más inclinado para un lado, tarde que temprano vas a, vas a fallar. Entonces, en el caminar con el Señor, tiene que haber un balance. Entonces, con lo que vas preparado y vas acá capacitado, tienes que dar que un balance, porque hoy en día no todo es iglesia, no todo es trabajo, no todo es familia. Todo tiene que tener un balance para que puedas seguir caminando hacia adelante. Y so y sobre todo lo que les quería decir a ellos, que lo que cargaran en su vida, que lo que cargues tú en tu vida, sea, sea balanceado. Exactamente. Que todo lo que tú vas este, llevando a cuestas que esté balanceado eso es lo que, lo que les quiere decir con la alforja y al último la palabra la espada es la palabra porque es a la que los va a sustentar y defender de lo que estaba por venir porque él ya sabía que se iban Amén. a enfrentar y ella les había dicho cómo prepararse para ese momento y ellos aún así cuando contestan este tono erórico este, pero si aquí hay dos espadas señor o sea de, oh, come on, ya. ah ya ¿Qué hacemos? Basta. Entonces, yo puedo sentir esa, en el 100% de Jesús hubiera encantado mirar esa expresión de subasta. Ahora, <laughs> nosotros vamos viendo paso por paso, Cristo anuncia por lo que va a pasar, Amén. por eso les pide que, 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 se, que se preparen. Pero también este, les, les dice, prepárense elegidos, Amén. ustedes son los elegidos. Um, iglesia. Donde quiera que, que, que sirvas en cualquier punto de, de, yes. de, de, de tu congregación que tú sirvas, debes de estar preparado, pero no el, el domingo cuando te levantas, <laughs> sí. sino durante toda la semana, todo el mes y todo el año. No importa si es tu cumpleaños. Es como como cuando te tienes la costumbre y la disciplina de bañarte a diario. A veces hay personas que se bañan dos veces diarias, habrá tres, cuatro, y ya son exageraciones, pero sí. he perdido una o dos veces si nos bañamos a diario. Pero hay gente que se baña nada más los domingos, <laughs> les haga falta o no, ¿verdad? <laughs> ¿Qué, quiero, ¿Qué les quiero decir? Que debemos de estar preparados. Sí, Yo a mi esposa, desde recién que me casé, le decía, cuando, quiero, cuando llegue a la casa, no importa la hora que sea, quiero que estés bañada y arreglada. Ah. Cuando Jesús venga por su iglesia, quiera su iglesia bañada y arreglada sí. para llevársela. Porque así como yo que lleva, llego y me llevo a mi esposa sin importar la hora, vente, vámonos, te voy a llevar a comer o vamos a una tienda o vamos con un cliente y me la llevo no, nada más porque quiero estar con ella. Jesús quiere estar con su iglesia. Jesús quiere que su iglesia esté preparada para Él estar ahí. Que tu, que tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu mente, todo tu ser esté preparado para cuando llegue el Espíritu Santo y tome posesión de él. Sí, y en ese punto, enfocándolo a la iglesia, también el pastor, tu líder, quiere que estés preparado para... Él no quiere a una oveja para tenerla toda la vida ahí, porque la, la misión definitiva es ir y hacer discípulos a las naciones, es ir y compartir la palabra. Tu pastor este, te está preparando para lo que ha de venir. Viene con una dirección, y al principio lo dijo Pastor Cruz, viene con una dirección del Espíritu Santo para mover a esa iglesia, para mover a, a las personas que están siendo parte de esa y que conforman esa visión y propósito. Entonces tenemos que eh, estar preparados obedeciendo a aquellos que ellos nos han dicho. Entonces creo que el respetar la autoridad y sobre todo obedecer a ellos, vamos a poder mirar en nuestro momento la bendición y entender, oh, por esto era. Claro, la, la autoridad se consigue. Este, obedeciendo y, y, y obedeciendo a qué? A otra autoridad. Cuando tú ves como líder, como pastor, ves que, que alguien en la iglesia es, es muy, muy activo, es, es este, muy sigiloso, pero es activo, se mueve y trata de ayudar, trata de, de servir aquí y allá, tú lo ves con diligencia y dices, él puede servir para un puesto mejor, él me puede servir de mano derecha. Pero todo lo contrario con las personas que no están dispuestas a ayudar. ¿Por qué no estás dispuesto a ayudar, Aarón? ¿Por qué no te ha pasado que no quieres ayudar en tu iglesia? A mí sí. sí. Sí, definitivamente. Y creo que va más por lo de uno, ¿no? O sea, definitivamente uno puede señalar, eh, echarle culpa a los demás, pero honestamente creo yo que es por orgullo. Definitivamente el orgullo no nos permite avanzar y no nos permite respetar a la autoridad y menos obedecer. Una vez eh, me, me dio mucha risa en una predicación del pastor Chris Richards. Nos, uh -huh. dice, nos dice: Hoy no tenía ganas de venir, hoy no tenía ganas de predicar, hoy no tenía ganas de entrar por la iglesia. Wow. Y dije: Me voy a quedar en la casa. Y de repente me acordé que yo era el pastor dice, <laughs> y tuve que venir. <laughs> así, así sucede. O sea, tu pastor siempre va a estar ahí. También a él no le dan ganas, tampoco a él. Es humano. Es, es igual, igual que, igual que los líderes. Nosotros a veces queremos hacer las cosas, pero a veces no. Sin embargo, tu actitud va a delegar en autoridad. Yes. Tu, tu actitud va, va a crear autoridad o falta de autoridad. Sí, y sobre todo el líder obviamente tiene que marcar ese precedente, ¿no? Tiene que realmente ser ese, ese, ese líder. Que sabe enseñar, que sabe dirigir, porque también sabemos y entendemos que hay, hay liderazgo y hay, hay autoridad para beneficio propio. O sea, que la servidumbre no es para realmente causar un efecto positivo, sino para ser uh, 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 personalmente bendecido o prosperado. Sin embargo, independientemente del giro, eh, sí te, tienen que tener también esa eh, diligencia, sabiduría de cómo dirigir, sobre todo el pueblo como iglesia. Lo decíamos. El patrón es diferente, porque obviamente es un trabajo y cada quien maneja ahí, pero digamos, como iglesia, como movimiento y sobre todo Cristo por su iglesia, siempre Él fue el mejor ejemplo de lo que hacía. Entonces, por eso sí, en cuestión de liderazgo también tiene que haber esa sabiduría y obviamente dirección por parte del Espíritu Santo. Lo decíamos en el programa pasado, Aaron, eh, el pastor Juan José Olivares y yo, Pepito, decíamos lo siguiente: para, para tú ser líder, para tú ser un pastor, tienes que ser menos que los que sirves. Wow. Tienes que saber que no eres más que al que <laughs> sirves. Y es ahí cuando te niegas a ti mismo, en verdad yes, que te niegas, cuando la viene la autoridad sobre tu vida, Amen. te empoderas y Dios te manda esos brazos fuertes por los cuales pides, pastor. Esos brazos fuertes por los cuales pides, líder. Esos trabajadores fuertes por los cuales pides, patrón es cuando viene, cuando tú te das cuenta de que tú eres el servidor de ellos. Uh -huh. Cuando tú te das cuenta que tienes que ser más humilde, no más humilde de garras de ropa, no, 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 no más de humilde, de, sino en carácter, uh -huh. en humildad, en amor, sobre todo en amor. Ayer, ayer el, el, el hermano Alex Cantú estaba haciendo una predicación y, y decía en su predicación que... Los líderes de las iglesias les hace falta conocer a las ovejas. Que Dios puso en su corazón conocer más a sus compañeros de la iglesia, conocer más a los hermanos que están en la iglesia, involucrarse con ellos. Para saber, dice, un pastor sabe, conoce a sus ovejas y sus ovejas lo siguen. Sí. Los, sus ovejas conocen la voz de su pastor, pero el pastor conoce a sus ovejas. Es importante esto. Eh, Cristo te conoce, Cristo nos conoce, pero nosotros conocemos a aquel, aquellos que servimos, conocemos a aquellos que están a nuestro alrededor, y ahorita se ha formado mucho en la iglesia eso de que, nah, no lo peles para que no se vaya, este, no lo hagas sentir incómodo, wow. cuando el que va buscando, el que va llegando a la iglesia, lo que va buscando es amor, es calor, es comprensión de ti, de ti y luego de Cristo porque va buscando aceptación. Es un grupo, es una hermandad, es una familia. Oye, si, si mis hermanos y mi familia me están siempre diciendo cosas, pues ya ni quiero ir a mi casa. Pero como mis hermanos cuando me ven, no importa cómo sea yo, me hablan, me abrazan, juegan conmigo cuando, so, cuando es uno niño, yo quiero estar en mi casa. Es el primer lugar en, que, en el cual yo quiero despertar cada mañana. ¿Verdad? Qué importante es hacer de nuestra iglesia el lugar donde cada uno queremos despertar cada mañana. Wow. Y no el último día del domingo, el último día de la semana que queremos ir nada más, sino que queramos despertar todos los días en nuestra iglesia. Eso es bien importante, líder. Acuérdate, pastor, acuérdate. Debemos de formar un entorno... De servicio, de amor y de misericordia, así como Cristo lo hace con nosotros. Nuestra línea de oración 915 532 8518 Atrás de cámaras estamos orando por ti, por tu petición. Llama por favor, 915 532 cinco Nuestra treinta y dos ochenta y cinco Necesitas uh, dirección, necesitas uh, oraciones por algo especial, estamos para servirte. 915-532-8518 también, si hiciste una promesa o Dios simplemente pone en tu corazón en este momento, mandar un donativo a Canal 38. Es 915-532-8518. Tenemos cámaras nuevas gracias a tu generosidad. Tenemos luces nuevas gracias a tu generosidad. Tenemos todo un equipo digital nuevo gracias a tu generosidad. Sin embargo, no es suficiente. Toda falta hay que pagar. Hay que pagar luces, hay que pagar, pa hacer pagos. Gracias a Dios, nosotros somos este. A, a Voluntarios, pero hay gente a la cual se le paga. Enseguida vamos a un video musical y después volvemos con esta interesante charla con nuestro amigo y hermano director de Tulu Radio, Aarón de la Hoya. Volvemos unidos en el amor de Cristo, soy su amigo Cruz Armendaris y está con nosotros, ¿verdad? Como invitado especial, nuestro gran amigo Aarón de la Hoya. Amén. Así que seguimos y continuamos desarrollando este tema. Más sin embargo. Les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros, queremos saber de ustedes, ya el, el pastor les comentó si han sido bendecidos a través de la oración, nos encantaría conocer que han sido sanados, que el Señor ha proveído en finanzas ese milagro y de verdad queremos saber de ustedes, de igual manera si hay una petición, necesidad, eh, pónganse en contacto con nosotros, los teléfonos aparecen en la pantalla y queremos este, poder orar también nosotros de manera personal e individual al final del programa por cada una de ellas y pastor estoy emocionado con lo que sigue ya es la conclusión de esta serie de enseñanzas que ha traído durante todo este mes y creo que va a cerrar con brocha de oro porque el tema ahora sí que es no eres tú soy yo así es <laughs> no eres tú soy yo y hey, vamos a, a continuar la primera lectura fue lucas 22 35 al 38 pero tenemos la otra lectura que es lucas 10 17 al 20 y si me permiten lo voy a leer eh, volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os, dañ os dañará. Pero no os regocijéis de los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Y, y aquí me gusta mucho, este, cómo me imagino la escena, me imagino la escena como cuando haces algo bien. ¿No te ha pasado que cuando vas a evangelizar, yeah. que vas casa por casa, llegas pastor, oré por un hermano que, que ya no va a la iglesia y dice que va a ir a la iglesia con nosotros y, y vas bien contento? Y, y no haya, no cabes adentro de ti, le platicas a todo el mundo que se salvó un alma, ¿verdad? Que oraste ahí en el centro donde ibas caminando en la plaza, conociste a alguien y aceptó al Señor y te pones bien contento, ¿verdad? Y, y claro, se vale, se vale, es muy bonito. Pero así platicando con Jesús, Jesús le reafirma la visión propia. Jesús, así platicando bonito, ¿verdad? Se le reafirma su visión. O sea, ok, qué bueno que estás contento, mijo, pero te voy a dar esta visión sí. y, a, y arrópala, tenla, ¿verdad? Para poderle darle la autoridad mm. a esa persona yes. que está tan contenta. Sí, pero fíjese que en ese punto, y me imagino la escena, ellos emocionados, contentos, felices. Señor, pero mira, pasó esto. Y saber que ellos lo miraron del maestro, o sea, ellos miraron el hecho, ellos miraron cómo Jesús sanaba, cómo Jesús eh, libertaba. Y hoy, ellos, cuando el Señor les dio esa, esa, ese poder y esa autoridad, eh, y al momento de ser ellos el instrumento, me imagino esa emoción y agrado que tenían. Más, sin embargo, eh, Jesús tiene que poner también y plantar bien sus pies sobre la tierra, porque es muy fácil, pastor, cuando las cosas nos van tan bien, cuando de repente uno mira que es un instrumento de bendición para tantos, de repente se empieza uno a uno alejar, porque justamente Él dice, yo miré al mayor de todos ustedes, Él era el que estaba al frente del coro celestial y entró algo en Él que al final fue desechado. Sí, Entonces, y... ahí, o sea, digamos, les dijo, o sea, no se la crean tanto. Porque estas cosas también no es así, dice yo mismo lo pude mirar. Yo miré cómo cayó, con qué rapidez cayó, como un rayo, imagínate yes. así. Y era alguien bien importante en el reino de los cielos. Sí, entonces por eso le digo que de repente uno mira y por eso es, es importante líder, es importante patrón, es importante papá padres de familia, que, que podamos realmente centrar a nuestros hijos porque hay, hay hijos que, que destacan muy rápido y dicen, ah, ya no voy a estudiar porque soy bueno. No, no, jamás. Tú tienes que preparar día con día y, y tiene que haber esa humildad que la que habló también en el bloque anterior el pastor Cruz Armendariz para que puedas afrontar lo que sigue porque los retos nunca van a ser eh, o siempre van a ser los mismos. Conforme vas, vas avanzando, mayor la dificultad de lo que se va a poner enfrente. Entonces, no te la puedes creer que eres solamente tú sino que realmente tienes que entender de dónde proviene y que esté bien preparado y hay, exista esa humildad y los pies bien plantados sobre el piso. Claro, ahora viene la, la, la continuidad del, del blog pasado donde hablábamos de que era, era necesario obedecer antes que entender, yes. pero para, para cuando pasan por ese lapso de, de obediencia, <laughs> llegan a este punto donde está el entendimiento vale. y Dios te da el entendimiento. ¿Por qué? Porque van a ser empoderados, estas personas, estos elegidos, estos discípulos van a ser empoderados. ¿Para qué? Dice, dice en, el, en el 19, he aquí os doy potestad de, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ...y nada os dañará... ...los empodera, les da poder... ...¿para qué? para guerrear... ...les da poder para eliminar... ...pero también... ...este... ...les está dando... Um, una, ...una coraza... ...para que nada los dañe... Yo, ...yo veo a mi hijo... ...mi hijo tiene ya bastante edad... ...ya es un adulto... ...ya es padre... Aún así yo lo quiero proteger. Yes. Tengo una hija de, de 19 años, casi 20, y aún así yo la quiero proteger. O 20 años, casi 21 más bien. <laughs> y yo la quiero proteger. Yo la quiero proteger. Y, y, y yo me la imagino de 50 años y si yo estoy vivo, Entonces, yo no la sé. quiero proteger. Pero ¿por qué decías cuando eres padre a veces ni ver a tus hijos? ¿Por qué no quieres tenerlos a tu lado? ¿Por qué no quieres sentir el abrazo de tu hijo o el beso de tu hijo? ¿Qué sucede? No, no. Hay que verlo desde, acuérdense, soy Cruz Armendáriz, yo veo sí. las cosas desde <laughs> otra perspectiva. ¿Por qué no querer ver a nuestros hijos? No, definitivamente, sí es una pregunta sumamente compleja porque uno quiere ver a sus hijos, pero para llegar a ese punto de no querer ver es porque hay una algo que te avergonzaría de ti para mostrárselo a ellos, pero no sé en qué, en qué punto lo quieras desarrollar. 915-532-8518, <laughs> habla para que me platiques yes. por qué no quieres ver a tu hijo <laughs> o a tu Buena. hija. 915-532-8518 y pide oración para que Dios te acerque a tus hijos, ¿verdad? Wow. Y aquí estamos orando, está es el tema y, yes. y Dios no lo pone por casualidad, Dios lo pone para que oremos por ti, ¿de verdad? eso es porque Dios primero nos dio la visión wow. y, y yo te voy a yo voy a orar por ti porque voy a hacer un conducto para que te acerque a tus hijos aunque a veces no queremos acercarnos a nuestros hijos Aaron, tu papá quiere acercarse a ti no sí yo en lo personal sí a lo mejor eh, aquí hablamos de culturas y tiempos ¿no? habrá que preguntarle a sí, tu papá pero digamos en, anteriormente era difícil eh, los papás no expresaban tanto el amor entonces, eh, mi papá, yo, yo sé cómo él expresa el amor a mi persona. Lo entendí mucho tiempo después. Hoy como adulto o hoy como padre, lo entendí. Mas sin embargo, sí he mirado su apoyo y respaldo a lo largo del tiempo y sé que él quiere verme. De hecho, hey, pues no los he mirado, tráiganme a los nietos. O sea, en ese caso, yo sí, lo, él sí me quiere ver. Yo diría que alguien que no quiere ver a sus hijos es porque le ha fallado o está avergonzado, pero de su persona, no del hijo. Pero no sé, no sé. Con, con Cruz y nunca se sabe para dónde nos la va a llevar, así que estamos atentos. Bueno, porque yo, yo, yo comprendo a tu papá, no te quiere ver, quiere ver a sus hijos, no, a, a sus nietos, a los nietos, nietos, ah, a no, los no, nietos. Uh, yo soy, yo soy abuelo, yo sé eso. <laughs> <laughs> Tráemate. <Ya, ya> <laughs> okay. Pero va, vamos a, a, a ver, porque es el fruto de nuestras generaciones. Yes. Va, estamos viendo a nuestras generaciones venideras. Jesús quería ver generaciones de hijos suyos viniendo wow. a través de la palabra y del empoderamiento que le iba a dar a a estos discípulos. Uh -huh. Es lo que pasa con los abuelos. Estamos viendo nuestra sangre más allá, no la próxima que es nuestro hijo, yes. sino todavía más allá, una generación más allá. Y si tienes bisnietos, todavía sabes lo que te estoy diciendo, que vas a ver generaciones de más allá. Jesús, en su visión, estaba empoderando a estos elegidos para ver sus generaciones de más allá. Wow. Eso es bien importante. <laughs> Ay, ¿Por qué queremos ver a nuestros hijos? Para poder ver a nuestros nietos. Jesús quería que sus, sus hijos, que los que tenía ahorita sus elegidos, los que tenía ahorita como discípulos, pudieran procrear y reproducirse y multiplicarse. Sí, y Él estar viendo el reino de los cielos cómo se va llenando y llenando de almas. Aarón, ah. eso es lo que quería Jesús. Eso es lo que quería Jesús. Qué, qué, qué manera de, de, de aplicarlo. Y, y aquí sí quiero, ojalá y lo diga de la manera correcta. Y lo escribí hace poquito. Si tú educas bien a tus hijos, vas a poder mimar a tus nietos. Claro. Sin embargo, si tú mimas a tus hijos, vas a tener que criar a tus nietos. O sea, la importancia de, 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 de ahora sí que en este caso la, la cabeza del hogar, el padre de familia, la responsabilidad de la mamá, de, de realmente fortalecer, forjar, y no solamente en educación, sino en carácter y humildad para que este niño pueda seguir hacia adelante. Y de igual manera, Cristo así lo, lo, lo puso, lo estipuló y lo marcó. Y, y ahorita vamos a, a, a aplicarlo conforme a lo, lo que tiene ahí Pastor Cruz Armendaris, porque realmente se la sacó de la manga. <laughs> Fíjate la bien, en el 20, casi para cerrar, ya es el último versículo, pero está muy extenso, sí. vamos a poder platicar mucho de él. Dice, pero no regocijéis de lo que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En otras palabras, el Señor les dio autoridad sí. y les dio una protección, pero ahora les está advirtiendo que no sean felices por su poder, que no se crean mucho por lo que saben hacer. Y esto me lleva a, a un video muy famoso hace algunos 10 años, el, el, el de la canaca. No es cierto. ¿Verdad? Un famoso en eh, YouTube. Yo soy hijo del papá. Yo soy hijo del papá. Él está orgulloso de ser hijo de su papá. Yes. ¿Cuántos hijos están orgullosos wow. de ser hijos de su papá? Y, y quiero que sepan que lo, se lo dicen a los demás, ¿verdad? Yo soy hijo de fulano, yo soy hijo de sultano. Sobre todo en nuestro país, en México, wow. se usa mucho eso. Sin embargo, ¿verdad? En la iglesia, los hijos de wow. Dios, nos debemos de regocijar. De, de, de lo que Dios ha hecho en nosotros, no de lo que nosotros podemos ser por medio de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque vamos a dar servicio. Señor mm. Jesús, el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, Cristo Jesús nos enseñó a dar un servicio. Con su ejemplo, ahorita lo, de, lo mencionaste cuando empezó el programa, tenemos que, que estar unidos en el amor de Cristo Yo ahora sí y, y poder ser de bendición para otros, pero no te creas mucho de lo que puedes hacer, no te creas mucho del empoderamiento que te dio tu papá Jesús. Wow. Es lo que nos está diciendo aquí, no te, no te sientas tan, tan bulle. Cristo nos está diciendo, mejor regocíjate, sé feliz sabiendo que tu nombre está escrito en los mm. cielos. Que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Yes. Y ahí me lleva a, a, a decirte que si estás en casita y tú nunca has recibido al Señor como tu único y suficiente Salvador, este es el momento de hacerlo. Este yes. es el momento de cerrar nuestros ojos y seguir esta oración. Cierra tus ojos ahí conmigo. Padre, estoy ante ti, un pecador. Tú dijiste que todo aquel que viniera a ti no lo echarías fuera. Yo te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y yo te serviré en cuerpo, alma y espíritu. Gracias, Jesús, por haber echado mis pecados a lo más profundo de la mar. Gracias por permitirme ser parte de tu rebaño en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así de fácil. Ahora ya eres hijo de Dios. Ahora viniste a los pies de Jesús. Ahora eres parte de los elegidos. Así de fácil, no necesita estar tu pastor, no necesita estar Cruz Armendaris ahí contigo. Cuando yo recibí al Señor, na, no había ninguna, ni, ninguna petición para que fuéramos a, 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 a que recibiéramos al Señor, nadie oró por mí. Uh -huh. Yo lo hice con el Señor, en la iglesia está en la iglesia, pero Dios me llegó a, a esa conclusión, a esa convicción. Y yo sé que tú ahí en casita también lo recibiste, wow. porque siento ahorita de Dios que eso es. Quiere, él quiere que... Que tú seas su, su hijo y que tus nietos sean generación de Jesús. Oye, cuando yo supe que David, wow. que David era, era un ancestro de Jesús, sí. dije, ¿cómo? O sea, del linaje de David vino Jesús. Yes. Oye, para mí, es, es, yo sé que a todos les encanta la historia de David, pero el que, el que Jesús viniera del linaje de David, a mí me llenó de asombro. A mí me llenó de asombro. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que, que de mí puede venir sangre de Jesús en mis generaciones venideras. Yes, definitivo. Pero de mí depende. Je Jesús sabe ahorita que mi corazón está puesto en su reino, que mi nombre está escrito en el reino de los cielos. Entonces, de mí depende que mis hijos, que mis nietos, Sigan siendo hijos de Dios. Sabe que, pastor, eh, yo sé que ya llegan las peticiones que tenemos para la oración, pero sí me encantaría, eh, previa a lo que dijo anteriormente de que las generaciones, eh, mi madre es de, de un pueblo en, 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 el, en el centro sur de Chihuahua, y ahí se le conoce. Ah, mira, ahí viene este muchacho, ¿quién es él? Ah, es el hijo de Celi, de, de, de Conmagda. Entonces, y de, o de, de, de con, de, así del nombre del, del abuelo, o sea, siempre es el hijo de de tal, de de tal. Entonces ella decía, wow, qué, qué fuerte, porque si tu papá andaba mal, ya tú por naturaleza que llevabas esa, esa carga, ese peso o esa fama, ¿no? Ah, que el borrachito, que el, que el drogadicto, que, que el, el ladrón, ah, no, el maestro, el profesor, el juez. Entonces, ya para ir concluyendo. Eh, y con lo que dice me encanta, porque dependemos de nosotros, de, de que nuestras siguientes generaciones sigan hacia el frente, en, en demostrándolo realmente con amor, no con fuerza, no con golpes, sino con el ejemplo para que podamos seguir hacia adelante y hacia el frente. Y hay que entender que no es por nosotros, sino es por aquel que nos ha llamado, porque no es por decisión propia. Sí es la decisión propia, pero él nos ha escogido. Somos elegidos, y qué mayor bendición que esa. Amén. Bueno, pues nos trajeron ya algunas de las peticiones solamente, porque acuérdense que el tiempo en televisión es muy corto, y tenemos a Anita Muñoz que está pidiendo oración por liberación de depresión, y a Mónica García por su esposo, y eh, por la corte, Ruri García. También está pidiendo Larry Álvarez para vender un RB que Dios le mande al, al cliente necesario. Amén. También tenemos a Rosa María García, quien pide sanidad por su nieta Briana. Igual a la hermana Rubio, quise por liberación de la cárcel de su sobrino. Eh, Manuela dice sanidad por su cabeza y protección a su familia. Y Leticia Morales, unidad por su familia. Amén. Y Estela González por la corte de Jessica Hernández para que recupere a sus hijos, importantísimo lo que estamos hablando, nuestras generaciones Amen. Elizabeth está pidiendo restauración de su matrimonio en el nombre de Jesús, Ana Navarro, que todo salga bien en su operación mañana, primeramente Dios, Dios va a usar esos médicos Daniel, está pidiendo por sanidad y que su familia regrese al Señor qué bonita petición esa que toda la familia esté unida, unidos sí. en el amor de Cristo, yendo a la iglesia juntos, amando al Señor y sirviéndole. Acuérdate, seguimos orando, todavía no se acaba el programa, 9155328518 8518 para que eh, mandes tu donativo, también cinco 8518 para que hagas tu petición de oración. Vamos a estar orando todavía un rato allá atrás de cámaras. Y, y les dice Jesús. Que los cielos tienen sus nombres. Sí. Ah, no lo debo decir en televisión, lo voy a decir en el primer cigarro de marihuana que fumé en mi vida. Yo soy huérfano desde los 12 años. Yo miré al cielo, era en la noche, y vi escrito el nombre de mi mamá con estrellas. Fíjate, y tú vas a decir, ¿estaba fumado? Y sí, sí, estaba fumado. Pero ¿qué necesidad tenemos un drogados, de, 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 de estar al lado de nuestra madre, de nuestro padre? ¿Verdad? Y, y, y yo te voy a decir que, que Jesús um, tiene el nombre tuyo, si tú eres hijo de Él, escrito en los cielos. Así yo lo vi en una fumada. Mi mamá no era hija de Dios, ¿verdad? Por lo tanto yo creo que no está escrito su nombre allá. Sin embargo, el mío sí está y está el de mis hijos. Está el de mis nietos, mis generaciones, ¿verdad? Hay que romper esa maldición y que tu nombre sí es que esté escrito. Ah, hablaba alguien de que tienen su nombre escrito en la pared de una iglesia, ¿verdad? Porque ha sido uno de los, de los donadores para que esa iglesia se, se lograra y, y que ella no se siente orgullosa de eso, ¿verdad? Me decía que, que, que a ella, ella no se le hace importante eso, ella prefiere pasar desapercibida, pero... En el cielo, qué importante es que nuestro nombre esté allá y no aquí en la tierra, sí. verdad? Que el nombre de mi hijo esté allá en el cielo, escrito en el libro de la vida eterna. Y qué importante, Aarón, que, que toda nuestra familia pudiera estar escrito todos nuestros nombres en el cielo. Te veo uh -huh. pensativo, sí, porque mire, iniciamos hablando de obediencia a la autoridad, entonces. Y ya independientemente si usted, del, del padre, del pastor, del líder, del profesor, del patrón, hay una autoridad sobre toda autoridad y esa está en Cristo Jesús. A, a él le fue delegada. Y para poder tener nuestro, nuestro, nuestro nombre escrito en la eternidad, tenemos que aceptarle. Pero no solamente eso. Hoy, hoy ustedes, muchos, yo sé que hicieron esa oración de fe aceptando y reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Más de hoy en adelante. Y aún igual, si tú eres un nuevo cristiano, es un día a la vez. Tenemos que obedecer su palabra para que podamos ser herederos de esta, esta vida eterna en compañía de él. Hay dos opas, no hay de otra, infierno o cielo, tal cual. Y está en cada quien cuál es la decisión que quieran tomar. Entonces, definitivamente, si obedecemos la autoridad, a lo mejor vamos a entender el por qué esto, pero por qué se murió esta persona, pero por qué estoy pobre, por qué estoy pasando esto, por qué lo demás. No vamos a entender, más, seamos fieles y seamos obedientes a la palabra que nos ha sido instituida y vamos a poder morir a la recompensa en aquel día. Amén. Y, y yo quiero, aparte, decirles esto: es, uh, una, una, es una ley de la vida para todo aquel que quiere tener éxito. Tienes que dominar tus sentidos, tu carácter, para poder. Um, Enfocarte en una sola cosa, la próxima que tienes que vencer. Y luego de ahí sigue otra. Si tú te enfocas en muchas cosas a la vez, no vas a tener éxito. Si enfocamos nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra actitud, nuestros actos y nuestro amor en Cristo Jesús, vamos a tener éxito en, en Cristo Jesús. Vamos a poder llegar a la meta que Jesús nos ha trazado como, como Dios nuestro el espíritu santo está aquí consolándonos ayudándonos yes. verdad él nos está ayudando porque solo no podemos cuando yo acepto a, a jesús la primera vez la, la primera oración que yo hice señor te entrego el control de mi vida porque yo solo no puedo y siendo yo una persona soberbia que creía que podía todo que creía que, que por mí se, se hacía todo en mi hogar Tuve que entregarle el control de mi vida a Cristo porque no podía ni con mi propia vida. Entonces cuando reconocemos que no podemos ni con nuestra propia vida es cuando viene el Señor a empoderarnos. Te da autoridad y te da, te da un, un poder que hace que, que se pueda ir más allá. Dios quiere que tu vida sea empoderada. Dios quiere que tu vida tenga una visión, tenga, tenga un, un conducto. ¿Verdad? Solamente así llegaremos. Uh, en la vida está compuesta de, de varias cosas. La vida está compuesta de varios factores que nos llevan al éxito o al fracaso. ¿Verdad? Solamente la obediencia nos va a llevar al éxito. Si nos enfocamos en obedecer la autoridad de Jesús y reconocer su jerarquía como tal, mm, ¿verdad? Como nuestro jerarca. Decía el pastor uh, Luis Alba en la primera plática que tuvimos, que él no, no le quiere llamar jerarquía a las cosas de Dios. Pero aún en el ámbito ministerial está la jerarquía, el jerarca, nuestro rey. Es Jesús. Él le llama jerarca a los políticos, ¿verdad? Y sí tiene razón, hay jerarquías, pero desde que nacemos hay una jerarquía, que es nuestro hogar. Luego sigue este, la escuela, luego siguen nuestros eh, patrones, luego siguen uh, así, ¿verdad? Hasta llegar a Cristo. Y luego reconocemos que es Cristo nuestra autoridad sobre todas las otras autoridades. Y es cuando llegamos al cumplimiento de, de, del entendimiento de nuestra misión aquí en la tierra. Jesús, Aarón, Jesús vino a cambiar nuestras vidas. Aarón. Sí, definitivamente. Y, y, y si sí quiero dejar algo claro. Eh, un versículo que yo siempre lo he tenido que es, a los que amamos a Dios todo obra para bien y todo conforme al propósito que hemos sido llamados. Así que independientemente del tiempo y el momento por el cual tú estés a, a, atravesando, no, no te agüites, sigue adelante, levántate, que hay, un, hay una recompensa enorme en los cielos. Así que seamos obedientes a la palabra del Señor. Y Dios les bendiga grande y poderosamente. Bueno, pues esto ha sido su programa, Unidos en el Amor de Cristo. Estamos muy contentos de haber estado y poder entrar hasta tu hogar a oler ese rico aroma a café a, a, a los frijolitos de la olla que ah, estás cociendo, ¿verdad? <laughs> Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Este ha sido nuestro último programa de esta sección, ¿verdad? Esperamos estar con ustedes lo más pronto posible. Y esto ha sido Unidos en el Amor de Cristo. Cruz Armendaris te saluda. Aarón de la olla. Que Dios los bendiga. Pórtense bien. Amén.